Al menos nos dieron un tour por la escuela y conocimos al director. Pues sí, pero me dieron más ganas de estar ahí y resulta que no se puede. En cuanto se desocupe un lugar, va a ser tuyo, mi amor. ¿Mm? Pues sí, pero quién sabe cuándo pase eso. Ya viste que ni pude hacer la prueba. Ay, lo siento muchísimo, Bobby, pero vas a ver, queremos algo para que puedas entrar pronto. Gracias, tía, pero mejor ni me emociono. Mi amor, te prometo que voy a ver qué puedo hacer. Es que me parto el corazón verte así tan triste. David, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Es que tenía una cita en el Sunset, pero ya no supe si pudieron cambiarla. Ah, ¿el restaurante de San Francisco? Sí, están muy interesados en utilizar nuestro vino El Romance para su menú de degustación, pero la cita era a la misma hora que lo de Bobby. Ay, David, me hubieras dicho yo iba sola con Bobby, ¿ahora qué vas a hacer? Luciana lo iba a solucionar. Voy a ver qué pudo hacer. David, si quieres puedo averiguar entre mis amigos a ver si alguno conoce al dueño del Sunset. Ya le estoy marcando, gracias. Yes, hello, can I speak to Mr. Harrison, please? Yeah, hold. David, tengo algo muy importante que decirte. David, ¿está ocupado? ¿Te ayudo en algo? Justamente le estoy hablando al señor Harrison. Cuelga. ¿Por qué? Bueno, es que acabo de hablar con él, de hecho vengo de ahí. I'll have to call you back. Thank you. Bueno, y... ¿qué fue lo que te dijo? Les hice la cata de romance ahí mismo. Bueno, todavía no toma ninguna decisión, pero la verdad es que los vi súper contentos, David. Al menos logré ganar un poco de tiempo en lo que tú puedes ir a hablar con el dueño. No me puedo creer, Luciana. Te juro que les encantó. Qué bueno que las cosas salieron así, pero no estuvo bien que hayas sido tú sola a esa junta, Luciana, a quien citaron fue a David, no a ti. Fui porque yo no iba a permitir que se perdiera una oportunidad así para el viñedo. Pero ese tipo de negociaciones solo las puede hacer David, que es el dueño, no tú. A ver, alguien tenía que llevarles el vino y yo estoy perfectamente preparada para hacer eso. Eso sí es cierto. Nadie conoce este vino como tú, Luciana. Claro. Pues los dejo trabajar. Te veo al rato, David. Dios. Bueno, ¿y tú cómo vas? ¿Cómo te fue con lo de Bobby? Mal, ya no hay cupo en la escuela, mamá. Y mientras estábamos allá, Luciana aprovechó para hacerse la indispensable y le resolvió un problema a David. Deja de prometer lo que no puedes cumplir. Ya lo sé. Lo malo es que ahora sí voy a tener que hablar con el agente de Cristiano para pedirle el favor. A ver si te toman la llamada. Mira, solo espero que Fernanda sí pase el examen, porque si no, no sé qué vas a hacer. Claro, te entiendo, pero fue un acto de valor. Luciana, quiero hablar contigo. Ahorita estoy un poco ocupada, pero si quieres después te busco. No, será rápido. Bueno, bueno, los dejo para que hablen. Gracias. Permiso. Te escucho. Quiero darte las gracias, Luciana, por haber ido a resolver lo del vino. No, no es necesario, es mi trabajo. Ah, sí, pero cada vez que se trata de ayudar a David, haces un esfuerzo extra, ¿no? Pues es lógico, es mi jefe. Es tu jefe. Claro, y me supongo que solo es por eso. Tú sabes que yo amo estas tierras igual que David. Y nunca dejaría que nada malo le pasara al viñedo. Claro, pero lo mejor de todo es que como ahora tú te estás encargando de todo aquí, David tiene mucho más tiempo para estar con sus hijos y conmigo. Y a diferencia de otras, yo sí lo hago desinteresadamente. No seas hipócrita, Luciana. Tú estás esperando el reconocimiento y el cariño tanto de David como de sus hijos. No, estás muy equivocada. Yo sí hago las cosas de corazón, no como tú. ¿De corazón? Por Dios, ¿de qué hablas? Ay, Graciela, por favor, yo sé perfectamente cuál es el juego que estás jugando con David y con sus hijos. Ay, otra vez con lo mismo, Luciana, el juego. Y según tú, ¿cuál es el juego? Manipular a los niños para acercarte a David. No, yo no tengo ninguna necesidad de hacerlo, Luciana. Los niños me quieren y es obvio que yo sí puedo hacer mucho más por ellos que tú. Ay, por Dios, tú no los quieres. Solamente los estás usando. Por ejemplo, Bobby nunca te ha importado. Y Fernanda, solamente la manipulas. Piensa lo que quieras, pero mientras tú estás aquí tan ocupada con las cosas del viñedo, Luciana, yo estoy cada vez más cerca de David y de sus hijos. ¿Y sabes qué? Un día me voy a encargar de que tú no puedas volver a entrar a mi casa ni acercarte a mi familia. Ay. Bobby. ¿Qué pasa, tía? Hijo, tu tía me pidió que viniera porque tiene algo muy importante que decir.
Sí, Bobby. Es que logré hablar con el agente de Cristiano. ¿Y qué te dijo? Pues me dijo que Cristiano va a hacer todo lo posible para ayudarte a entrar a la escuela de fútbol. ¿En serio? Sí, te lo juro, acabo de colgar con ellas. Muchas gracias, tía. Eres la mejor del mundo. Ojalá de verdad puedan hacer algo por Bobby. Sí, David. Yo estoy segura que sí. Y de verdad, gracias por todo lo que has hecho por nuestra familia. Tía, ¿y cuándo crees que me puedan inscribir? Quedaron de avisarme en cuanto Cristiano haya podido hablar a la escuela. ¡Wow! ¡Qué padre, tía! Es como si me dieran todos mis regalos de cumpleaños juntos. Qué bueno que estás así de feliz, champ. Así que en cuanto tengamos noticias, Bobby, yo te aviso, ¿sí? Perfecto. ¿Y crees que sea pronto? Yo espero que sí, pero quería que los dos supieran que no se me había olvidado y que estoy haciendo todo lo posible para que entres a la escuela, Bobby. Yo te prometí algo y te juro que te lo voy a cumplir. Papá, y si entro, tú me vas a acompañar a los partidos, ¿verdad? Claro que sí, champ. Estoy tratando de trabajar mediodía para poder estar en las tardes con ustedes.